Olvida los malos momentos que se han llevado parte de tus sueños, tristezas que te acompañan y los pasos mal heridos. Hay aves espinosas, aves que hacen daño y provocan un sufrir y te hacen llorar. Paloma del Sol, bienvenida, estando contigo. Yo no sé si descalzarme, porque seguramente me tendría que hacer lo mismo para estar pisando la alfombra contigo. Gracias. Gracias por haber venido. Y yo creo que hoy, que es 5 de diciembre, que tenemos un plato que lo van a ver ustedes muy decorado, tú has dejado inaugurado este mensaje navideño, ¿verdad? De canto a la libertad con ese Yemaya. ¿Qué significa Yemaya? Pues Yemaya es la diosa del mar, la diosa de la abundancia. Están viendo, José, no manches. Yemaya es la diosa del mar, la diosa de la abundancia, la diosa de la fertilidad, la diosa de los pescadores, de los sueños y del amor. Y del amor. O sea que son todas las cosas que yo creo que todos meteríamos hoy en una taza, ¿verdad? Si tuviéramos que pedir los deseos de Navidad. Sí, que pidan a Yemaya prosperidad. Y vienen de tu tierra, de África. Pues sí, no podía dejar volver otra vez con la cultura mía, porque la cultura mía me arropa, me da fuerza, me da energía y de ahí viene todo. La energía que nos das todos nosotros cada vez que vienes. Gracias, gracias, Paloma, por todo. Gracias a ti. Gracias por venir vestida, además, haciendo homenaje a la forma de vestir de las mujeres Muchas de gracias. Tu tierra. Y cerquita de mí, fíjate a quién tengo. Tengo a Irene.